Grabación. Bueno. Saludos a todos. Como ustedes sabrán, mi nombre es Neri Ramírez, seré su profesor de seminario de investigación. No tengo mucho que hablar sobre qué hago, mis intereses, porque ustedes tienen mi hoja de vida por ahí. En fin, pero me gustan estos temas de la estadística, la econometría principalmente aplicada y el tema de la investigación. Bueno, pues seminario, a grandes rasgos. Nos vamos a estar reuniendo, vamos a ponerlo a las 6 y 15 para yo no pedirle esos 15 minutos siempre, sino que empecemos a una hora fijo y no tenemos que movernos, por favor. Y discúlpenme, lo primero es pedirle excusa porque este no es el horario de la materia, pero el semestre pasado, mucha gente, aunque yo no hice la encuesta con ustedes, lo que me dijo fue, yo prefiero que se graben las clases y que estén disponibles a que esté atado a un solo horario, porque en verdad fue de imprevisto y muchas personas, bueno, no tengo que poner el ejemplo, ustedes han estudiado en la UAS, yo también, muchas personas o no tenían una laptop porque usaban una laptop prestada o no tenían internet y eso creaba un cierto problema y algunos lamentablemente tuvieron que retirarse, no se pudo resolver el problema, entonces una forma de enfrentar eso pues es, digamos, mediante grabar las clases y que la tenga todo el mundo disponible. Entonces, iré viendo un poquito sus caras. Yo creo que las pueden. Recuerdo a Francisca Ramírez de acá y a Emily. Después a los otros no lo he visto más nunca. Usted no lo conoce nadie. Pero en fin, chicos, y lo segundo es, lo que yo le escriba por el grupo no es una cuestión personal. Ese tema de las sensibilidades. Vamos a dejarlo porque esto no es un tema personal. Ahora, si usted como estudiante está en el grupo hace tiempo y hace preguntas que ya estuvieron, porque hay preguntas que yo estoy seguro que usted tiene la confianza de preguntárselo a un compañero de clase que no necesariamente tiene que escribirle al profesor como, ¿y qué fue lo que dijeron? ¿Es qué cosa? Pregúntele a un compañero, señor, y olvídese del mundo. Pero en fin. Lo primero es que tenemos que empezar con buena vibra, porque como les dije ahorita, pueden quitar su cámara ya, por favor. Después, cuando vayan a hablar, por favor, pueden poner la cámara. Como les dije anteriormente, chicos, ya con el COVID tenemos lo suficiente como para estar agobiados. Vamos a intentar que este semestre sea lo más llevadero posible y con el objetivo fundamental, dos objetivos fundamentales, que se retire la menor cantidad de gente posible, que yo no entiendo por qué que se va todo el mundo de esta materia. Y el segundo objetivo, chicos, es que ustedes aprendan mucho. Cuando salgan de aquí, que digan, valió la pena estar este semestre a dedicarle estas horas a la materia. En fin, como ven, en esta primera clase no vamos a tener exámenes, porque eso de exámenes en línea es un lío y se puede hacer mil trampas como quiera. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir tres prácticas. Práctica 1, práctica 2 y un tercer trabajo de 30 puntos. La práctica 1 es algo más o menos teórico, un análisis más o menos teórico sobre algún tema específico. Por ahora no estoy asegurándolo, pero creo que vamos a hablar sobre el impacto metodológico que ha tenido el COVID en las ciencias económicas. Vamos a ir mordeando eso poquito a poquito. En la segunda práctica es una base de datos que yo le doy y le digo que hagan un informe. Y ahí ustedes ven que la materia tiene tres bloques. Y la tercera parte es un trabajo final, que yo le doy el tema y eso para que no se vuelvan locos buscando temas ahí. Una primera parte es un tema totalmente, digamos, conceptual, en el sentido de por qué en economía se usan las estadísticas y se usan aspectos como la econometría para responder preguntas puntuales. ¿Cuál es esa necesidad de que yo en mis investigaciones necesite utilizar métodos cuantitativos? Claro. Esa no era panacea, tiene puntos positivos y tiene puntos negativos. Vamos a intentar ver cuáles son esos puntos positivos y cuáles son esos puntos negativos. Y por eso mi intención, o esto que ustedes ven que dice aquí abajo, que dice que yo necesito que ustedes hayan visto Econometría 1, las estadísticas y las técnicas de investigación anteriores. Es decir,
qué es un residuo, qué es la fase de la investigación, cuáles son las fases de una investigación, cuál es la estructura de un trabajo de investigación, cuáles son los elementos de un planteamiento del problema, cómo se hace un objetivo. Son cuestiones que yo entiendo que ustedes dominan y que yo no voy a perder tiempo repasando en este curso. Pero también necesito que sepan qué es un estimador, qué es un estadístico, qué es un intersecto, qué es un coeficiente, que son temas que ustedes vieron en econometría. Entonces vamos a intentar ligar todas esas vainas teóricas que ustedes han visto por allá con todas esas cosas prácticas y vamos a ver cómo eso nos ayuda a responder una pregunta de investigación. Entonces, chicos, una vez que veamos eso, que es la primera parte del curso, vamos a hacer un curso de R. Pero un curso de R desde cero, porque ustedes saben, cuando ustedes vayan a trabajar, le van a decir, mira, aquí hay una computadora y aquí hay datos, resuélveme. Eso es lo que le van a decir cuando lleguen a trabajar. No le van a preguntar qué es una elasticidad oferta. Claro, posiblemente se la pongan a estimar, pero no va a ser un examen teórico. Le van a dar una computadora y una base de datos. Entonces ahí vamos a intentar desde cero, o, repito, desde cero, bien, agarrar R y aprender a trabajar una base de datos. ¿Qué yo veo en los datos? ¿Qué tengo que fijarme? ¿Qué tipo de análisis hago en función de mis objetivos? Pero claro, todo eso conectado a todo ese proceso metodológico, todo ese proceso metodológico que ustedes vieron en los cursos anteriores, cómo yo hago un análisis de datos para responder a los objetivos que yo me he planteado en mi investigación. Esa es más o menos la idea. Y en la tercera parte, entonces, vamos a ver cómo estructuramos eso es decir, cómo informamos sobre los resultados que hemos obtenido en nuestra investigación para poder presentar un trabajo final que sea preciso y conciso. Bien, entonces, a lo largo del curso vamos a ir teniendo retroalimentaciones y aparte de esas tres prácticas, vamos a tener, fíjense acá, tareas de clase, que son ejercicios que yo le voy dejando en función de lo que vamos viendo. Si ustedes se fijan en el blog, hay una parte que dice ejercicio propuestos. Y ahí donde dice ejercicios propuestos, de la parte de seminario, hay uno que de método y técnica, que son más fáciles de la parte de seminario, hay ejercicios marcados. Yo les voy diciendo, hagan el ejercicio 1 y 2 y me lo mandan la próxima semana. Ese ejercicio también lo vamos a entregar por grupo. Pero si su compañero de grupo no hace nada, usted no lo anota y dice, trabajé solo yo. Entonces, chicos, es un placer para mí conocerlo. Y mi único objetivo acá es que ustedes aprendan un paquetón. Yo voy a ir al ritmo que ustedes me permitan, pero el que se quede un poquito atrás, se quedó atrás. ¿A qué me refiero con eso? Usted tiene que dedicarle tiempo a la asignatura. ¿Cuánto es tiempo? Qué sé yo, 2 o 3 horas a la semana su tarea, lo normal diría yo, pero si usted no se lo dedica, si usted se pasó el tiempo desde que yo le dije repase econometría y no lo ha repasado, no me venga a echar culpa a mí porque usted está en último semestre, yo no puedo repetirle un curso de econometría acá. Sino yo lo que tengo que enseñarle es cómo eso que ustedes aprendieron en econometría y en estadística le va a servir para el mundo exterior. No repetirle de nuevo cómo estimar un modelo, sino cómo usar un modelo para responder una pregunta de investigación. Ese es mi punto. Entonces, chicos, si no tienen preguntas hasta acá, o si tienen alguna pregunta, no sé, podemos iniciar con la clase. ¿Qué dicen? Bien. Entonces, fíjense. El primero es que ustedes vieron en su curso, déjame verlo un poquito la hora, ustedes vieron en sus cursos de metodología anterior que la economía es una ciencia social. Recuérdense la clasificación de ciencia de Mario Bunge, que tenía las ciencias fácticas y dentro del otro grupo de ciencias tenía a las ciencias naturales y tenía dentro del primer grupo estaba la matemática y la lógica. Dentro del segundo grupo estaba las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, era como que estaban fuera del hombre. Las lógicas y las matemáticas era una abstracción que hacía el hombre a lo interno, un juicio que hacía el hombre a lo interno. Entonces, dentro de las ciencias, ya esta empírica, teníamos las ciencias naturales y las ciencias sociales. La economía está dentro de las ciencias sociales
estudia las estructuras sociales, si uno ve definiciones de economía, lo que va a entender es que la economía es una ciencia que estudia cómo el hombre administra los recursos escasos. Eso lo va a encontrar en un montón de definiciones sobre qué es la ciencia económica. Entonces, aquí hay una aclaración de que los recursos en la tierra son escasos, y como son escasos, nosotros tenemos que decidir sobre qué consumir o tomar decisiones sobre esos recursos. Claro, como necesitamos tomar decisiones sobre esos recursos, a la vez que la economía estudia cómo el hombre administra los recursos escasos, también está estudiando cómo el hombre toma decisiones. Entonces, al estudiar cómo el hombre toma decisiones, hay un montón de conceptos que nosotros vimos en su momento por ahí detrás, como costo de oportunidad, costo hundido, utilidad marginal decreciente, que la economía ha incorporado a su lenguaje, el ceteris paribus, que vamos a ver aquí vamos a ver mucho aquí, que vamos a necesitar entender para saber cómo los individuos toman decisiones. Entonces, lo primero aquí es que la economía estudia al hombre y su organización, cómo el hombre toma decisiones, estudia la sociedad. Entonces, noten algo, si nosotros caminamos durante una hora a una velocidad de un kilómetro por hora, siempre vamos a recorrer un kilómetro al final. Bien, es algo como una formulita. Si caminamos durante una hora a una velocidad de un kilómetro por hora, cuando termine esa hora vamos a recorrer un kilómetro. Eso es cerrado. Y eso es un tema de las ciencias, digamos, naturales. Si ponemos una cantidad de agua a hervir a una presión determinada en un tipo de olla, cuando terminemos, eso va a durar el mismo tiempo que duró hoy. En un mes tú lo pones de nuevo y va a durar el mismo tiempo a hervir si lo pones en las mismas condiciones. Ahora, ¿qué pasa en la economía? Nosotros estamos interesados en cuestiones de políticas públicas, como es el hecho, el gobierno quiere saber el salario de los individuos, cómo el nivel de educación incide sobre el salario de los individuos. Ah, pero tú tienes un tipo que tiene el bachillerato completo, va a empezar la universidad y gana 20 mil pesos. Pero tiene otro tipo que tiene el bachillerato completo y gana solamente 12 mil pesos. Entonces tenemos para el mismo nivel de educación dos niveles de salario. Recordemos acá que nosotros teníamos una variable resultado, que la llamamos Y, espero que se vea, y que está en función de un conjunto de factores que llamamos X. Entonces, en este ejemplo, lo que estamos interesados es en el salario en función del nivel de escolaridad. Queremos saber cómo un nivel dado de escolaridad me va a determinar un salario. Ah, pero lógicamente, el salario depende de más factores. Ahora bien, no importa la cantidad de factores que yo esté considerando, nunca voy a obtener una función que me permita determinar cuál es el salario de todos los individuos en la economía. Alguien me dice, ah, no, mira, que eso depende también de la experiencia. Sí, pero tú vas a tener el individuo con la misma escolaridad y con la misma experiencia y con el mismo sexo, y que esos individuos tengan niveles de salario distintos. Entonces, ahí vemos solamente que la economía o que un factor, los factores que estudiamos en economía dependen de un montón de factores. Eso es lo primero que estamos viendo. Y que dentro de ese montón de factores que depende, la economía nunca la vamos a entender como una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder predecir con exactitud el valor o el salario de cada uno de los individuos de la economía. Al igual que cuando una persona, vamos a decir, selecciona beber un tipo de bebida en un establecimiento comercial y nosotros queremos determinar una función de demanda. Nosotros, por más puntuales que seamos, que conozcamos los gustos y preferencias del individuo, el nivel de renta, si hay disponible la competencia, aunque tú prefieras Pepsi, puede ser que tú como ser humano tengas una conducta circunstancial y llegues un día y tú dices, mira, siempre has preferido Coca-Cola, la Coca-Cola está más barata, es un ejemplo, claro está.
en el colmado, pero tú llegas y dices, no, yo quiero Pepsi, porque así somos los humanos. Entonces, noten que los modelos económicos nunca van a predecir la conducta de un ser humano particular con total exactitud. Y por eso nosotros no nos preocupamos por modelar el comportamiento individual de las personas, sino que estamos más interesados en modelar comportamientos agregados, como vamos a ver más adelante. Entonces, la economía en ese contexto no usa métodos experimentales o los fenómenos no se repiten con suficiente regularidad. ¿A qué me refiero, chicos? Miren, en las ciencias naturales, dentro de esa clasificación, ¿qué agarran? Agarran y hacen un experimento en un laboratorio y toman esa olla de agua y la ponen a hervir. Después a la olla de agua le echan jugo de tan y la ponen a hervir. O le echan avena y la ponen a hervir. Y ven qué tiempo tarda esa olla en hervir. Claro, lógicamente. Tú estás viendo si la densidad del agua con la avena tarda más o tarda menos en hervir. Tú puedes manipular intencionalmente un elemento. Entonces, si cuando tú le echaste avena al agua y la pusiste a hervir y tú mediste el tiempo, lo único que tú estás cambiando es la avena. La diferencia en tiempo que hubo entre un experimento y otro, tú se lo vas a achacar a la avena porque es lo único que tú estás cambiando. Ahora fíjense en economía. El gobierno quiere saber si ellos dan una tarjeta de solidaridad, es efectivo o no. El gobierno tiene esas intenciones. Entonces, no podemos en ese sentido decir, mira, le voy a dar una tarjeta de solidaridad. Y voy a ver si el tipo deja de ser pobre o si el tipo sigue siendo pobre. O si nosotros, por darle esa tarjeta de solidaridad a la persona, salió o no de la pobreza. Porque cuando el gobierno da esa transferencia condicional, es buscando que el individuo salga de la pobreza. Pero ¿qué sucede? Noten que lo único que yo cambié en el ejemplo anterior fue la avena que eché. Pero cuando yo le doy una tarjeta de solidaridad, resulta que puede ser que un hijo tenga una beca, se vaya a estudiar fuera. Luego venga y empiece a trabajar y ayude a esa familia a salir de la pobreza. Puede ser que otros factores estén incidiendo sobre la variable resultado que yo estoy intentando estudiar. Ahorita, cuando hablábamos de los determinantes del salario, teníamos un montón de factores que pueden incidir sobre el salario. Noten que yo poder discernir cuál es el efecto puntual de cada uno de esos factores sobre el salario puede ser algo un poco difícil. Si el gobierno averigua toda la familia que le ha dado la tarjeta solidaridad, lo más seguro es que todas han tenido una evolución distinta en el tiempo y en su nivel de calidad de vida. Pero hay algunos que se sacaron la lotería, otros tuvieron que dejar la escuela porque hubo una enfermedad en la familia, y así de forma, digamos, sucesiva, la familia pueda tener una evolución distinta. Entonces, nosotros necesitamos determinar cuál es el efecto puntual del programa Solidaridad. Pero me voy más lejos para no quedarnos solamente en ejemplos asociados a las políticas públicas. En una empresa telefónica, imagínense ustedes trabajan en Claro y están analizando datos y le dicen, mira, yo quisiera saber por qué los jóvenes de X a tal edad están abandonando la compañía. Entonces nosotros ahí también necesitamos utilizar herramientas, utilizar datos. ¿Por qué? Porque nosotros como economistas siempre hablamos con datos. Y ahí se los repito, recuerden el ejemplo que le mandé por el correo. Nosotros los economistas siempre hablamos con datos o nos referimos a datos que nosotros hemos hecho análisis o nos referimos a investigaciones. Pero eso de decir, por ejemplo, yo creo que en la mayoría de los trabajos hay acoso, es una cuestión, digamos, que nos remonta a la edad antigua, por el hecho de que nosotros estamos hablando en función de una percepción mía que puede estar sesgada o no al respecto, porque puede ser que yo esté en un sector donde sí todo el mundo acose, los hombres tienden a acosar a las mujeres, pero es un sector muy pequeño de la economía que no pueda generalizarse. Siempre, siempre, siempre,
y eso se traslada a la redacción en investigación. Siempre que hacemos una afirmación o debe estar sustentada en los datos, decir en la tabla 13 ve tal y tal cosa, o debe de tener acompañada una cita que sustente el argumento que yo le estoy brindando. Bien, entonces noten lo siguiente, que aquí yo solamente estoy siendo observador pasivo de los datos. ¿A qué me refiero? Es esta última parte de acá, que solamente permite verificar correlaciones, no causas. Noten, nosotros no agarramos y decimos, vamos a causar una crisis bancaria en la economía. Nosotros hervimos el agua y medimos el tiempo que tardó en hervir. Calentamos el agua y medimos el tiempo que tardó en hervir. Nosotros hicimos una intervención intencional en ese evento. Ahora noten, nosotros como economistas no podemos decir, vamos a hacer una crisis financiera como la de 2003 y vamos a verificar qué sucede con las variables económicas. O a ver cuánto tiempo tarda Catherine Paulino en volverse pobre después que yo genero esa crisis. Si no, lo único que yo puedo hacer es ver hacia el pasado que sucedió una crisis y ver qué sucedió con Catherine durante esa crisis. Claro, que una cuestión que nosotros necesitamos en la ciencia o que se hace, por eso ustedes ven cuando hacen la vacuna del COVID, no me la ponen a mí, ven si yo me sané, sino que se la ponen a muchos individuos y ven si el evento se repite con cierta regularidad. Ahora, la crisis de 2003 nosotros no la hemos vuelto a ver. Entonces, no es un evento que se repita y se repita con cierta regularidad. Y encima, que la dinámica económica ha ido cambiando con el tiempo. La estructura económica de la República Dominicana en este 2020 es muy distinta a la estructura económica que yo tenía en el 2003. Entonces, la dinámica social ha ido cambiando. Entonces, en términos globales, lo que estoy diciéndole como introducción es que la economía brega con gente, no con objeto cualquiera. Y como brega con gente, es una cuestión no exacta. Nunca ningún modelo va a poder predecir con exactitud el comportamiento de todos los individuos de una economía particular. Los factores que estudiamos en economía o los fenómenos que estudiamos en economía dependen de una cantidad importante de factores. Y por eso eso hace de la economía una ciencia, le da un carácter multidisciplinar. Porque imagínense, no hay nada más psicológico que el tema este de las utilidades. ¿Qué es una utilidad? La satisfacción que me da hacer algo, pero eso es muy relativo, eso es un tema muy, muy psicológico. Entonces, nosotros siempre vamos a hacer argumentos sustentados en nuestros datos. Esa es otra conclusión que quiero dejarle de esta introducción. Siempre vamos a hacer argumentos sustentados en nuestros datos. Y vamos a intentar explicar fenómenos que sucedan con cierta regularidad, pero hay un problema. Que si bien hay fenómenos que suceden con cierta regularidad, la dinámica social y económica está en continuo cambio. Y aunque yo tenga hoy una crisis bancaria, ni quiera Dios en mi economía, las condiciones sociales y la capacidad de hacer políticas públicas del gobierno no es la misma que existía en 2003. Y por eso tengo que discernir con la regularidad que sucedan los fenómenos. Y por último, yo no estoy en capacidad de hacer experimentos, es decir, de cambiar intencionalmente variables en la economía y ver qué sucede ante ese cambio. Sino, lo que hago es que miro retrospectivamente hacia el pasado y veo qué pasó antes. Y digo, mira, cuando hubo un déficit fiscal, en la economía pasó esto, esto y esto. O digo, mira, cuando el Banco Central movió la tasa de política monetaria, la inflación se movió en esta o en esta dirección. Pero claro, yo no voy y le digo al Banco Central, muevan la tasa de política monetaria un punto hacia arriba porque yo quiero ver qué pasa con la inflación. Yo estoy haciendo un trabajo de tesis y quiero ver qué pasa con la inflación ahora. No, nosotros lo que hacemos es que vemos hacia atrás lo que sucede con la inflación cuando el Banco Central mueve la tasa de política monetaria. Entonces, dando esas ideas, colegas, lo que nosotros vamos a entender o lo que nosotros vamos a establecer
Por casualidad, hasta el momento, es lo siguiente. Nosotros lo vamos a entender por casualidad. Un ejemplo, Aide, viene Cintia, hay que cuidarse con los ejemplos ahora, y le da una galleta a Aide, pero una galleta delante de todo el curso. Entonces, Aide se pone Fulquilla. Katherine, ¿por qué Aide le dio la galleta? Son los tres que estoy viendo aquí. ¿Por qué Aide le dio la galleta? ¿Por qué Aide se quilló, Katherine? Tú dirías. Porque Cintia le dio una galleta. Porque Cintia le dio una galleta. Eso es casualidad. Un acto que provoca algo. Pero fíjate que nosotros intuimos todo que el humor de Aide se alteró significativamente por la agresión física de Cintia. Ahí no hay duda. Pero ahora, Ama, la sensible del grupo, la que se ofendió ahorita, le dice, el profesor me habló mal, yo le he hecho un boche exquisito. O, vamos a seguir contigo, Cintia, que no la vamos a cambiar por ese nombre. A Juan no, Juan me entra. Después una hembra. No, no, a Juan. Juan no me va a entrar porque Juan está joseando su nota. Juan, a ti tú llegas de tu casa que tu mamá te habló mal, por algo que tú no tenías la culpa, tenía tu hermano. Bien. Y después tú llegas al curso. Y cuando tú llegas al curso, yo no te saludo. Total, nadie te engendra, ¿verdad? Pero vamos a poner este ejemplo. Yo no te saludo. Y tú estás de mal humor. Katherine puede creer que yo no te, que tú estás de mal humor porque yo no te saludé. Pero en realidad, tú estás de mal humor porque tu mamá te habló mal en tu casa. Entonces noten que él se puso de mal humor después que yo no lo saludé, pero esa no fue la causa de que él estuvo de mal humor. Claro, él se puso de mal humor. Sí, déjenme ver si se ve acá en mi mano. Vamos a decir que esto es buen, bien humor y mal humor. Él se puso de mal humor, su estado de ánimo se movió hacia acá y yo no lo saludé y es una situación que se mueve hacia acá. Se movieron los dos en ambas direcciones, pero su humor no se puso en este lado porque yo no lo saludé, sino porque su mamá en su casa no lo había saludado. Entonces, noten en este ejemplo que el hecho de que dos cosas se estén moviendo en la misma dirección no implica que una esté causando la otra, sino ese comovimiento implica una correlación de fuerza. Imagínense acá, y aquí vamos a poner el ejemplo de lo importante de nosotros poder establecer mecanismos causales. Imagínense que nosotros tenemos el salario de los hombres y el salario de las mujeres. Ahora vamos a pasarlo un poquito a datos. Bien, claro, chicos, yo no lo dije, pero si alguien que tiene una pregunta, lo escribe por el audio y me para, ¿verdad? En cualquier momento. Yo me pongo a hablar aquí y ustedes, yo supongo que todos lo están entendiendo. Entonces, fíjense. Y con los ejemplos, no, espero que no sean tan sensibles como con el chat, ¿verdad? Porque yo, ustedes están de sensibles, pero yo no he cogido confianza con ustedes. Cuando yo coja confianza, irán a donde la directora a pedirme que me quiten de la materia. Pero en fin, chicos, tenemos los salarios de los hombres y de las mujeres. Y los salarios de los hombres son mayores que los de las mujeres. Comparamos el promedio. Entonces, nosotros podemos decir directamente que eso se debe a que los hombres, hay que hay un sesgo en donde las mujeres ganan menos que los hombres en el mercado laboral. No, tendríamos que verificar si están en el mismo sector, porque por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? No, toda, es para que cuadren la clase. Imagínense que las mujeres trabajen más en el sector doméstico o en servicios de zona franca, operando maquinaria, cosiendo y eso, y que los hombres trabajen más en construcción o en otros sectores que tengan salarios un poquito más altos.
Puede ser que se deba no al sexo, sino a que los hombres trabajen en sectores distintos. Ah, pero no, vamos a hacer un estudio en el mismo sector, o en la misma empresa y en los mismos puestos y con personas similares. Entonces uno dice, bueno, es que tú no puedes hacer un experimento de decirle a un niño, voy a agarrar un niño, una niña, lo voy a llevar a la misma escuela, a los mismos colegios, le voy a dar las mismas oportunidades y voy a ver después de grande cuál gana más y cuál gana menos. Claro, eso, porque nosotros no estamos en un campo experimental. Entonces lo que tenemos que ver es cómo la economía se ha agarrado de los métodos cuantitativos para intentar darle respuesta a esas interrogantes. Eso es lo que vamos a ver en el curso de seminario. Lógicamente, vamos a necesitar poder entender e interpretar datos. Entonces, esa causalidad que parte de lo empírico, es decir, parte de lo que nosotros observamos, según Hume, tiene un orden cronológico, causa-efecto, causa-efecto. Cintia se quilló por el galletón de Aide. El galletón de Aide causó el quille de Cintia. Y somos ya, llegamos a esa conclusión. Pero nosotros no estamos tan interesados, o no vamos a estar tan interesados en la vida en eso, solamente lo vamos a recordar en las Navidades cuando nos juntemos en el grupo de economistas de la promoción. ¿Ustedes se acuerdan de la galleta que le dieron a Cintia? ¡Ay, sí, eso fue un show! Y lo repetimos. Nosotros vamos a estar interesados más en cuestiones como, mira, si yo le doy una tarjeta, un incentivo de venta a mis vendedores en mi empresa de productos agrícolas, yo voy a obtener mayores ventas en mi empresa. Es decir, el incentivo me va a provocar mayores ventas. Si yo hago que mi población se eduque un año más, yo voy a tener mayores salarios. Si yo hago en mi empresa mayor gasto en publicidad, yo voy a tener mayores ventas. Entonces, noten ustedes, colegas, que siempre tenemos y tenemos un conjunto de factores X que son todos los factores que inciden sobre Y, pero dentro de esos factores yo voy a tener un X1, que es el factor que yo necesito estudiar. Es decir, yo estoy consciente, si estoy estudiando el sesgo, la diferencia entre salarios, que el salario de una persona depende de la educación, la experiencia, el tiempo en el mercado laboral y un montón de cosas que a ustedes les llega a la mente, la edad. Pero yo estoy interesado en estudiar el efecto de la educación sobre los salarios, porque yo como Estado quiero implementar una política pública que mueva la educación para mejorar los salarios de mi economía. Pero necesito tener en cuenta esos otros factores para ver, fíjense, ¿ustedes se acuerdan el ceteris paribus? Mantengo toda esta vaina constante, que no se mueva de aquí. Después yo voy a entrar en detalle que eso no es tan constante, el supuesto que hace de otra cosa, pero mantengo todo esto invariable y muevo solamente la educación, que es la variable que a mí me interesa medir. Y veo qué pasa con mi. Recuerden aquí que este es mi y yo tengo mi X2. Imagínense que esto es la experiencia y este es los años de escolaridad. Como yo quiero ver qué pasa con mi salario, lo único que yo estoy moviendo es acá la experiencia. Perdón, la escolaridad. Y la experiencia la mantengo fija. Hagan el siguiente ejemplo. Ustedes dicen, mira, yo quiero comparar los hombres con las mujeres, a ver cuál tiene mejor rendimiento en esta asignatura, en seminario. Entonces, lo hacemos. Hacemos la comparación de hombres con mujeres. Ay, pero que no, espérate, que no puedo ver, no. Nada más veo 5 personas. Déjame entrar a ver al participante. Entonces, Alondra, yo le digo, ah, mira, Alondra, a los hombres le va mejor en seminario. Y Alondra sale a defender su género. Y dice, no, lo que pasa es que los hombres son del último semestre y las mujeres son del primer semestre, para hacer, digamos, polos opuestos, digamos, un contraste totalmente al extremo. Entonces yo digo, ah, pero es verdad, siempre los del último semestre van a tener cierta ventaja. Entonces lo que hacemos es
que hacemos la prueba solamente con estudiantes del mismo semestre. Vamos a decir, vamos a elegir solamente estudiantes del séptimo semestre. Vamos a elegir estudiantes del séptimo semestre. Entonces, noten ahí que yo estoy modificando el sexo, comparando hombres y mujeres, y el semestre de los estudiantes lo estoy dejando fijo. Esa es la idea que hay detrás del ceteris paribus, cuando decimos que mantenemos el resto de factores constantes. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hablar por probabilidad o utilizando, digamos, la noción de causalidad de Holland, es decir, mira, vamos a hablar de causalidad o de causa aquellos factores hasta ahora que modifican la probabilidad de que ocurra otro factor y que ocurra otro evento. Entonces, en este sentido, lo que estamos hablando es, cuando hablamos de probabilidad, ustedes recordarán de su curso de estadística inferencial, que estamos hablando de la función de densidad de una variable. Aquí es que empiezo yo a tener problemas con la base de esos cursos de estadística de ustedes, pero lo que estamos intentando hacer, ustedes se recuerdan el cálculo de la media, ¿quiénes se acuerdan el cálculo de la media? ¿Nadie se acuerda del promedio? ¿Nadie sabe calcular un promedio aquí? Ahí, entonces friso. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Perdón, que fue mi rey que se cayó acá. Ya empecé a grabar de nuevo. Ok. Entonces, no, noten que a Dios y puedan grabar esa primera parte. Le decía, y estaba peleando ya, porque estaba haciendo una pregunta y nadie me respondía, pero después lo vi cuando estaba frisado. ¿Ustedes se acuerdan del cálculo del promedio? ¿De la media? ¿Se acuerdan de eso? Que era... Ay, pero hablen. Esto del curso de un lío. Sí. Así mismo, a coro, con ánimo. Entonces... Por el chat, pues. Noten ustedes una cosa. Imagínense que nosotros tenemos la edad promedio de todos en el curso de seminario. Imagínense que la edad promedio es 21 años o 22 años de ustedes, chicos. Y que yo digo, déjame ver. Vamos a abrir un Excel acá. Y que yo digo, miren, la edad promedio de todo el curso es 22 años. Y esa edad promedio, si están viendo la pantalla, ¿verdad? Esa edad promedio es, se representa con X con una barra encima, el promedio, es igual a 22 años. Y ahora yo digo, eso yo lo voy a decir como la esperanza de la edad. Y ahora yo digo, mira, yo quiero sacar la edad promedio de las mujeres. Y yo digo, ¿cuál es la edad promedio de la edad condicionado que el sexo es igual a mujer? Estoy haciendo el mismo cálculo de un promedio, pero únicamente con las mujeres del curso. Y cuando hago ese cálculo de ese promedio únicamente con las mujeres del curso, obtengo, por ejemplo, un 20. Y ahora, si hago el mismo cálculo, esto en comillas, pero solamente aquí cambio a hombre, obtengo un 23. ¿Qué pasa? Que la edad promedio de los hombres y de las mujeres cambia. Y en ese sentido, la probabilidad de obtener una edad determinada va a cambiar en función de si yo estoy entre hombres o estoy entre mujeres. Noten que la esperanza
de una variable condicionada a omega. Claro, ustedes se acuerdan que era omega en su curso de inferencia, era el espacio muestral. Eran todos los datos, todos los valores posibles. Es igual a ese promedio de incondicional que estábamos hablando acá arriba. Es el promedio de todos los datos. Ahora yo estoy condicionando el valor de X a un grupo omega prima o a un grupo específico, a un grupo determinado de mi población. En el sentido, chicos, de que yo estoy diciendo cuál es el promedio ahora de las mujeres o cuál es el promedio de los estudiantes de un semestre determinado. Y lo que estoy es verificando si cuando yo cambio de sexo o de un grupo a otro, el promedio cambia de uno o de otro. Imagínense aquí otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más. Que yo digo, mira, ¿cuál es la probabilidad? Tengo dos eventos. El evento A, que es una variable dummy, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que es una variable dummy, 1, 0. Donde 1 son la gente que tiene inversor y 0 son la gente que no tiene inversor. Entonces tengo una variable B, que es igual a zona de residencia. Tengo la zona rural y la zona urbana. Entonces yo tengo acá esta posibilidad, la probabilidad de A, que es la probabilidad de que en el país alguien tenga un inversor. Es igual, vamos a decir, al 15%. El 15% de los hogares tiene un inversor. Ahora yo digo, chicos, la probabilidad condicional, lo que estoy haciendo es haciendo el mismo cálculo estadístico que había realizado anteriormente, pero en vez de realizarlo con toda la población, lo estoy realizando en un grupo específico de mis individuos, de mi población. Entonces, ahora yo estoy diciendo la probabilidad de que una persona tenga inversor y le estoy agregando una información adicional diciendo condicional a que el individuo vive en la zona rural. Vamos a decir que eso es igual al 10%. Y luego digo la probabilidad de que el individuo tenga un inversor condicionado de que vive en la zona urbana y es igual al 25%. Entonces noten que vivir en la zona urbana, en este caso, incrementa la probabilidad de que un individuo tenga un inversor. Y ahí estamos hablando, según este concepto, esta concepción que la vamos a pulir un poco más hacia adelante, de que existe cierta causalidad, la vamos a pulir hacia adelante, de que vivir en la zona urbana te incide en la probabilidad de que tú tengas o no tenga un inversor. Lo que estamos viendo es, en otras palabras, cómo los datos o los parámetros estadísticos, promedio, probabilidad, percentiles, varianza, cambian de un grupo a otro. Claro, cuando cambian de un grupo a otro, estamos hablando de que existe cierta, digamos, relación entre esas variables. Cuando no cambian de un grupo a otro, estamos hablando de que no existe relación entre variables. Noten acá, vamos a hacer otro ejemplo más, que nosotros teníamos, vimos en econometría, esto era X y esto era Y. ¿Se recuerdan de algo así que se llamaba gráfico de dispersión o nubes de puntos? Entonces, chicos, fíjense, vamos a cambiarle aquí este X, vamos a decir que esto es la educación y esto es el salario. Lo que estamos interesados es ver el efecto de la educación sobre el salario. Y tengo una relación así, de este tipo. No sé si recuerdan esto de la nube de puntos de... Bueno, no, yo estoy suponiendo que ustedes hicieron el repaso, ¿verdad? Aunque yo me juego la vida, que aquí hay más de la meta estudiante que no abrió el libro ni una sola vez, para yo decir los dos los repasos. Pero ustedes saben lo que a mí me importa eso, ¿verdad? Me importa poco, como dice la ranchera mexicana. Entonces aquí, fíjense chicos, tenemos lo que se llama la recta de regresión, que ustedes vieron en su repaso, que yo les dije que repasara. Y recuerden ustedes que esa recta de regresión era la esperanza de Y
condicionada a X. Bien, condicionada a X. No lo voy a decir, pero eso es igual a un beta 0 más un beta 1X, que está ahí en el capítulo 3 del libro que yo le dije que repasen de su curso de econometría. Entonces, lo que está diciendo esto, chicos, es, fíjense, si educación es igual a 1, una persona con un año de educación, la recta de regresión acá lo que está dando es, aquí, el salario promedio para las personas que tengan un año de educación. Ese puntito de ahí, chicos, es como si ustedes toman todas las personas con un año de educación y sacan el promedio de esa gente. Bien, posteriormente, imagínense aquí acá, déjame cambiar el color por uno que se vea más. Acá tienen 2 y tienen ese puntito de acá. Acá tienen el salario promedio de todas las personas que la educación es igual a 2 años. Entonces, noten que si acá es 3, lo que estamos dibujando es cómo en la medida en que aumentan los años de educación, que nos movemos a la derecha, ¿qué pasa con el salario promedio de los individuos? Y aquí lo que estamos viendo es, y nosotros lo vimos del curso de econometría, que cuando esto tiene una pendiente así positiva, esa recta de regresión, lo que está diciendo es que en la medida en que aumentan los años de educación, la probabilidad de tú obtener un mayor salario se incrementa. Entonces, tú lo que estás diciendo con tu gráfico de dispersión no es que cuando tú tengas un año adicional de educación, automáticamente tú vas a ganar 1 peso más, sino que cuando tú tengas un año más de educación, la probabilidad de tú obtener un mayor salario se van a ver incrementadas en el ejemplo que estamos tomando a partir de la esperanza condicional. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en economía? Bueno, pues chicos, lo que sucede en economía es que, imagínense, vamos a buscar otro nombre acá. Imagínense a Juan de nuevo. Imagínense, Juan, que tú dices, yo quiero evaluar qué tan importante yo da esta materia de seminario, porque yo puedo tomar un especial, o yo puedo dar en verano y que me pongan la nota. ¿Cuál es el esfuerzo de yo agarrar y dar esta materia si yo puedo esperar y con la asociación de estudiantes a la escuela a pedir una sesión en verano, que lo que yo quiero es no darla con Neri? Es mentira que yo quiero darla en verano, nada. Yo lo que quiero es pasarla sin aprender nada, porque si tú la pasas y aprendes, no importa. Entonces tú, Juan, dices, yo quiero saber cuál es esa importancia. Entonces Juan agarra y haces el curso. Entonces, para tú saber cuál es la importancia, tú, Juan, tendría que compararse con una situación donde no hiciste el curso, ¿verdad, Juan? Pero una vez que tú hiciste el curso, ya tú no puedes volver para atrás. Y esa otra situación es no comparable. Ahora, cuando nosotros pusimos la olla ahorita, nosotros podemos decir, y si yo cambio el material de la olla y pongo la misma cantidad de agua en la misma condición en el fuego y mido cuánto tarda en hervir, ¿qué estoy cambiando? El acero. Pero ahora Juan no puede cambiar esas dos situaciones porque no puede volver hacia atrás. Yo no puedo decir, si el gobierno no le hubiese dado la tarjeta solidaridad a esa muchacha, se hubiese ahorrado ese dinero y ella hubiese salido de la pobreza porque era súper inteligente. Claro, porque ya tú o le diste la tarjeta solidaridad o no la diste. Tú no puedes observar dos realidades alternativas. Eso es lo que estoy intentando decirle ahora, chicos. Encima de todos los líos que le estoy diciendo, noten que ya vimos más o menos que era un efecto causal en términos de que me mueve los estadísticos. Si calculo el promedio de edad de esos grupos, va a cambiar si existe una relación entre las variables. Bien, ahora si no existe, esos promedios se mantienen igual en todos los grupos. Pero ¿qué sucede? Que ahora lo que yo voy a intentar o lo que yo necesitaría ver son dos realidades alternativas. Cuando el jefe quiere ver en mi empresa qué pasa con las ventas, si da un incentivo o un bono o no lo da, pues lo que él quisiera ver es, si yo le doy un incentivo a Catering para que venda más, digo, Catering, por cada funda de pan que tú vendas, yo te voy a regalar 3 pesos. Entonces,
este mes le da el incentivo. Entonces él quisiera ver qué hubiese pasado con Katherine, porque Katherine se subió en su motor y andaba como una diabla por todos los colmados, regando panes, vuelta loca, y quitándole los clientes a todo el mundo. Pero ahora él quisiera ver qué hubiese pasado si Katherine no riega los panes, pero él no tiene esa posibilidad. Porque él o le entregó el bono o no se lo entregó, chicos. A eso es lo que le llamamos el problema de los contrafactuales. Un ejemplo más claro es, fíjense, en economía industrial, cuando ustedes la vieron, había un cartel en la economía. Entonces, la autoridad de competencia dice, mira, ustedes pusieron un cartel y dijeron que iban a vender los panes con catering a 5 pesos. Y todas las panaderías del país, extrañamente, venden el pan a 5 pesos. Entonces tú dices, bueno, y si hubiese competencia, ¿cómo ustedes vendieran el pan? Entonces tú dices, ah, bueno, esa es una realidad alternativa que yo tendría que diseñar o modelar que hubiese pasado en caso de que no hubiese cartel. Pero yo no puedo devolverme para atrás y decirle, ahora no vamos a hacer cartel y vamos a seguir el año completo. Ustedes notan, a ese problema de no poder observar dos realidades al mismo tiempo, chicos, es lo que le vamos a llamar el problema del contrafactual. Y es lo que no nos va a permitir en economía identificar un efecto causal directamente. En fin, miren lo que yo quiero decirle, en términos llanos y que se entienda la vaina. Yo tengo el salario promedio de los hombres y de las mujeres. Y los hombres tienen un salario promedio mayor, para que se cierre el cliché esa discusión de una vez por todas. Claro, a esos términos, ¿verdad? La discusión hay que debe de ir más lejos. El hecho que el hombre gane más que la mujer en salario no me determina que sea exclusivamente por el hecho de ser hombre. Bien, para yo hacerlo tendría que tener una persona, decirle, mira, Juan Bello, tú ahora vas a volver y vas a nacer mujer y vas a hacer lo mismo que tú has hecho toda tu vida y vas a conseguir ese trabajo que tú tuviste y vas a ver si te pagan menos, pero no podemos ver esa posibilidad, ¿verdad, Juan? Juan está abierto a que pudiese suceder, pero no podemos observar esas dos realidades. Es decir, no podemos decirle al gobierno, vamos a devolvernos al año 2000. O al año 2004, y vamos a desmontar todos los programas de transferencias condicionadas y a ver qué sucedió en la economía. Entonces, chicos, no sé si me siguen la idea. No tenemos la posibilidad de comparar esas dos realidades al mismo tiempo. Entonces, como no comparamos esas dos realidades al mismo tiempo, no podemos afirmar que una simple comparación de promedio me va a llevar a un efecto causal. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo es que los hombres ganan en promedio más que las mujeres. Estamos acá. Pero no estoy demostrando que esa diferencia salarial se deba al hecho exclusivo de tú ser hombre o tú ser mujer. Eso es un paso que tenemos que dar más allá. Entonces, ¿qué sucede? Dado ese problema del contrafactual, si se entendió bien, lo que está planteándose enseguida o lo que hacen los economistas es que dicen, bueno, ahora, dado que yo tengo un problema del contrafactual, voy a pasar todo esto, lo que yo lo voy a resolver es haciendo comparaciones entre grupos. Y al hacer comparaciones entre grupos, lo que hace es el individuo que dice, mira, yo voy a comparar. Entonces, lo que le estoy diciendo es cómo los economistas enfrentan el problema del contrafactual. En vez de hacer una comparación de un individuo, de decir, Katherine, no de seminario y toma este examen. Y luego, Katherine, da seminario y toma este examen. Porque si ella da seminario, no tiene la posibilidad de tomar la materia como si no la hubiese tomado. Como que no hubiese tenido ese conocimiento nunca. Ya lo tomó, ya no puede volver hacia atrás. ¿Qué es lo que me estaría determinando o diciendo un efecto causal? Lo que agarra es que toma un grupo de estudiantes que dio seminario, aquí vamos a llamarle grupo A, y otro grupo de estudiantes que está acá, que no dio seminario. Entonces, a esos dos grupos le da el examen y ve cómo les va. Entonces, noten que el problema del contrafactual de esas dos realidades alternativas se resuelve haciendo comparaciones entre grupos. Entonces, estoy comparando
No el salario de un hombre que lo volví luego mujer y que le di para atrás en la vida, porque eso no lo puedo hacer. Estoy comparando el salario promedio de los hombres con el salario promedio de las mujeres. Pero noten algo aquí, que lo vamos a resaltar acá, que dice, en grupos equivalentes, tengo que yo estar seguro. Ustedes recuerdan una frase que dice, no compare pera, compárame pera con pera, o no me compare peras con manzana, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa frase? No podemos tomar los hombres, por ejemplo, que sean todos, todos los hombres del sector, obreros del sector construcción, con las mujeres que son ministras y que tienen un cargo de gerencia en un lugar. ¿Por qué? Porque, chicos, no son grupos comparables. Entonces, cuando hacemos comparaciones entre grupos de individuos, tenemos que asegurarnos que esos grupos sean comparables, en el sentido de que sean grupos equivalentes. En ese sentido, anótenme por ahí para que lo tengan de tarea, que son equivalencia inicial y equivalencia durante en un diseño de investigación. Y les resumo rápidamente, aunque lo busquen más detenidamente, lo que le está diciendo es que los grupos tienen que tener las mismas condiciones, es decir, sean comparables. Si le vamos a dar el examen a los dos grupos de seminario, yo lo que me estoy asegurando es que ambos grupos, primero, cuando entraron, ahí sean grupos del mismo semestre, que tengan más o menos el mismo índice, sean lo más parecidos posible. Y no puedo poner al grupo que dio seminario a darle el examen bajo aire acondicionado y al grupo que no dio seminario ponerlo en el camino ese de la serpiente que va para allá, para EH, en medio del sol a las 12 del día a coger el examen. Porque el tratamiento a ambos grupos tiene que ser el mismo. Entonces, noten aquí, nuevamente resumiendo, tengo la economía usualmente lo que hace es que mira los datos de cosas que ya sucedieron. Y por eso soy observador pasivo de los datos, no puedo determinar un efecto causal. Entonces, lo que hace es que intenta ver ante una variable que cambia, qué sucede con mi variable resultado. Ahora, yo no tengo la posibilidad de manipular intencionalmente esa variable en dos realidades alternativas, solamente observo una. Como no puedo observar esas dos realidades alternativas, que es lo que se conoce como el problema del contrafactual, yo hago comparaciones, chicos, entre grupos. Y como yo estoy comparando grupos, yo me estoy asegurando que esos grupos sean los más parecidos posibles. Recuerden ustedes acá el caso, chicos, de cuando nosotros comparamos países, que nosotros decimos, sí, pero no me ponga Argentina en la comparación porque tiene una situación política especial, o no me ponga Venezuela porque tiene un sistema político diferente. Compárame países, hazme la comparación que en países que sean comparables. Un ejemplo era que decía, mira, los países gobernados por mujeres, bien, han manejado mejor la crisis del COVID que el resto de los países. Entonces, una cuestión importante a considerar en esa comparación era que esos países tenían un nivel de desarrollo mayor, tendían a tener un mayor nivel de desarrollo. Entonces, la comparación entre países no es directamente. Habría que compararlo únicamente con otros países que tengan un nivel de desarrollo, chicos, que sea equivalente. A eso es que se refiere en esa parte. Entonces, chicos, yo creo que para hacer la primera clase lo podemos dejar hasta ahí. Yo le voy a marcar algún ejercicio, y si los miércoles, chicos, yo le voy a ir indicando si nos vemos el viernes